21 con 39 minutos, seguimos en Tu Historia, Nuestra Historia. Gracias, Dante, por compartir con nosotros. Yo también conocí tu historia a través de Twitter. La historia de Jazmín Quiñones también conocí a través de Twitter. Creo que vos la conocés también a ella por Twitter, al menos. También otra persona que recurrió a esto, ¿verdad? Como un montón de gente que recurre. Uno ve, ¿verdad? Dependiendo un poco también de la clase social, o de la clase económica, mejor dicho. Uno ve que se hacen actividades gastronómicas de distinto nivel, pero esto afecta a mucha gente, ¿verdad? De clase media, alta, que tiene que recurrir a la solidaridad también. No es una cuestión solamente de una clase económica media para abajo, sino que le afecta a mucha gente. Queremos contar la historia de Jazz. Ella también estaba trabajando, tampoco encontró cobertura médica y tuvo que enfrentarse al sistema de salud, donde hay gente excelente, pero no hay siempre los recursos y no hay siempre la atención que debería haber en nuestro país. Compartamos la historia y ya volvemos para charlar sobre esto. Recuerdo el día en que fue cuando el doctor me dijo que yo tenía una bola de masa en mi cuello. A mí me agarró un paro respiratorio en noviembre del año 2017. Y ahí fue que me dijo, en 2016, perdón, me dijo que tenía que revisarme y empezó la búsqueda. Luego el doctor, el director de aquella época del Hospital de Cáncer de Areguá, me dijo que yo tenía efectivamente un tumor que se llama glomus carotidio tipo 3. Y ahí empezó la búsqueda. Él me explicó que era un tumor poco común, que él no podía operarme porque era un tumor alojado entre las arterias que van al cerebro y al corazón, y era muy complicado operarme. Entonces él me recomendó que me vaya al Hospital de Clínicas porque estaba el cirujano vascular, quien era el único responsable que podía operarme en aquella época. O sea, eso es lo que realmente yo tuve. Cuando sentí ese que tenía un tumor, me asusté. Y lo primero que me dijo fue, no te puedo operar. Y sentí esa desesperación que te agarra, que ¿cómo voy a hacer? Ya no estaba más trabajando porque se me complicó justamente. Yo no podía caminar, yo no podía respirar bien, me daba taquicardia, me desmayaba continuamente. Entonces yo terminé por renunciar a mi trabajo. Cuando empezó el tratamiento, con el tema de que tenía que hacerme varios estudios preliminares a lo que es la cirugía, ahí empezó toda la batalla. Fue muy difícil llevar todo sobre la marcha porque los doctores tenían que revisar 1, 2, 3, 5 estudios por día, más en mano. Pues eso tarda otra vez y tenían que revisar. Y fue todo un tema porque yo no trabajaba en ese momento, no tenía seguro tampoco. Y lo único que trabajaba era mi pareja, ¿verdad? Y mis padres que me ayudaban en lo que podían. Me acuerdo que cuando el doctor me dijo, mira, tenemos que hacerte una arteriografía. ¿Y qué es eso? Le dije. Y ahí me explicó que es una prequirúrgica que cuesta 10 millones de guaraníes. Y yo me quedé así. Y teníamos que hacernos ya porque el tumor medía 8 centímetros, medía más en aquel momento, y teníamos que disminuir el tumor. Y tenemos que hacerte ya antes de la cirugía. Y yo no tengo plata, le dije al doctor. Y vamos a ver cómo conseguir, vamos a ver. Y mi papá no sabía quién pedirle en ese momento, porque teníamos que hacer, sí o sí teníamos que hacer eso, porque el tumor era tan grande que no podían operarme de esa manera. Y ahí me cae la ficha de que necesitaba plata. Previo a eso, un líquido que es para la tomografía con contraste, que no había en clínicas en aquel momento, porque en clínicas vos tenés que comprar los medicamentos. Eso, si no hay, vos tenés que comprar. Y el líquido costaba 950.000. Y vos tenías que hacerte, para la 1 de la tarde tenés que hacerte ese estudio. Y te traen a las 8 de la mañana el recetario. Y 950.000, ¿en qué momento vas? ¿Cómo vas a conseguir? O sea, era estar con plata sí o sí, más de 1 millón al día tenés que estar ahí, en el hospital. Más de eso, no, imposible, menos de eso no podés estar en el hospital. No teníamos plata en ese momento, ¿verdad? Y fue muy difícil. Y ahí fue que yo empecé a hablar con mis amistades para ver qué podía hacer, cómo podía hacer, ¿verdad? ¿Cómo conseguir esa plata? Porque lo poco que teníamos tratábamos de juntar entre los familiares, porque mis familiares me ayudaron muchísimo. Todas mis primas, mis tías, de parte de mi papá, empezaron a ayudarme muchísimo, y entre ellos hacíamos la famosa vaquita. Era la única manera de solventar, porque no teníamos plata. Esa impotencia que te da de cómo el Estado no te va a ofrecer algo tan básico que es la salud. Y gente de escasos recursos como yo, como miles de personas acá en Paraguay, están pasando lo mismo, y que el Estado no te ofrezca lo mínimo que es salud pública, salud gratuita. Y no, nada no te dan. Hasta yo tenía que comprar, hasta jeringa tenía que comprar porque no había en el hospital. Impresionante, no había jeringa. Lo único que te daban es suero. Pero con suero no hace cambiar un 2x3, pero nada, eso no es nada.
Y eso es lo que yo más siento, y yo pasé en carne propia toda la desidia del Estado por parte de la salud pública. Todo ese dinero que están lanzando, que se van de viaje, 40 millones, 30 millones o más de 50 millones que se van de viaje, y esa gente que está sufriendo día a día, porque yo vi gente que pasaba mucha miseria en el hospital, gente que sus familiares le dejaban, de Coronel Oviedo venían, de San Pedro venían y no tenía nada que comer, mi mamá le daba, mi papá le daba, así compartíamos comida, porque pasas tanto tiempo en el hospital que te haces amigos otra vez y como que comparten un lazo ya, y te da rabia, te da esa impotencia de querer quemar todo y mandarle todo a la China, como se dice, a los parlamentarios, a las personas que están ahí mamando del Estado, así como se dice. En ese momento yo necesitaba sí o sí cama de terapia intensiva porque no me podían operar. Sin eso yo no podía operar por el riesgo que corría. De hecho, que yo tenía un riesgo de quedar paralítica, de tener alguna parálisis facial, de que mi mano no se mueva, en fin, porque en ese lapso de que mi cerebro no reciba sangre, yo podía correr ese riesgo. Y sí o sí necesitaba cama de terapia. ¿Qué pasaba? El 50% de las camas de terapia o no funcionan o están destinadas a las personas que están accidentadas por motos. Esa es la verdad, eso me explicó a mí el director, que lamentablemente tienen muy pocas camas de terapia y todo estaba utilizado o reservado para gente que viene en situación ya al límite, como se dice. Y yo tenía que esperar. El tumor empezó a crecer más. En un año creció más de lo normal. Era una bola de masa impresionante, parecía que yo tenía una piedra acá, enorme era, y no se aceleraba y tampoco había lugar en terapia. Eso es lo que yo recibía, no hay terapia, pero yo, el tumor crecía y yo no podía seguir esperando. Hice una hamburgueseada que se hizo en mi casa, en la facultad también se hizo una hamburgueseada, hicieron un sorteo solidario también, que fueron a base de donaciones de ex compañeros de la carrera de historia, mis ex profesores me ayudaron mucho y hicieron un sorteo solidario. Después también hicieron una apoyada, mi familiar hicieron una apoyada, me recuerdo. Y todo eso lleva gasto. Y con eso tratamos de solventar, porque yo ya me estaba por operar, pero necesitaba gastos, porque no era, era ambulancia, era medicamento, era esto, era aquello. Y vos tenías que tener plata en mano, vos no le podés decir al doctor, sabes que no tengo plata. Sí o sí tenías que tener plata en mano. Y mucho, la verdad que mucha gente que inclusive me enviaba giro, mira, lo poco que tengo te voy a enviar en 10.000, un 20.000, y la verdad que eso para mí era muchísimo. Si no fuera justamente por eso, yo no me iba a operar, porque al meter, como se dice, presión, lamentablemente hay que decir, o sea, hay que, si vos no recurrís a los medios no te van a hacer caso, y yo estoy, de eso puedo dar fe, porque hay mucha gente que recurre únicamente a los medios para poder ayudar, porque hay mucha gente que no puede, es como una voz callada y se está muriendo y no puede hacer nada. Y a mí me ayudó muchísimo. Por medio de eso yo pude operarme. Recuperé mi vida, recuperé todo lo que antes no podía hacer, porque como yo no podía caminar dos cuadras, me daba ataques de taquicardia o mi presión se elevaba y bajaba, tenía escalofrío, tenía calor, no sabía ni qué sentía. Yo me desmayaba, entraba y salía del hospital por taquicardia o por paro respiratorio. Y era muy complicado, yo no trabajaba, yo no podía salir en lugares de espacios cerrados porque me ahogaba, me sentía mal. Y ahora recuperé mi vida, ahora empecé a trabajar, ahora hago actividades que antes no podía hacer y ahora me siento feliz. Es un derecho obligatorio que el Estado tiene que dar prioridad. Salud y educación es lo que más tienen que dar el Estado. Van de la mano, no puede ser que esté de lado, y más la salud. Si vos no le das al pueblo salud, ¿cómo van a trabajar? ¿Cómo van a dar día a día? ¿Cómo van a obtener su pan? ¿Cómo? No pueden, sin salud no pueden. Realmente no alcanzan los gastos, es impresionante, porque de hecho que hay medicamentos que incluso en el país no hay. Vos tenés que irte a Formosa o tenés que irte a Brasil para poder comprar. ¿Y cuánto es lo que cuesta? Muchísimo es. Bueno, ahí está Jazmín, gracias también a ella por compartir su historia con nosotros. Dante y Jazmín, dos personas jóvenes que tuvieron que recorrer la ayuda porque en el sistema de salud no había las respuestas necesarias. Se hicieron muy comunes, sobre todo a cierto nivel, una serie de escenas con milonas que se hacían en un lugar del ferrocarril que estaba alquilado por La Cachamba, se llamaba el sitio, de Roger Careaga. Ahí hubo muchas comilonas. Y lamentablemente el lugar cerró y con eso un montón de gente también perdió un punto de encuentro para estas reuniones. Lamentamos muchísimo y también en nombre de toda esa gente, ¿verdad? Agradecer a estas personas que, a la familia Careaga, ¿verdad? Que puso tanto en el lugar para que la gente pueda encontrar también dónde volcar la ayuda.
Tenemos que hacer una pausa y después vamos a hablar brevemente de eso, Dante, porque tenemos que, prácticamente tenemos que ir. No, impresionante lo de jazz también, ¿verdad? Sí, así mismo. Y sobre todo, recalcar siempre, de verdad, que lo que ella dijo, que uno no puede estar, o sea, uno se queda sin plata. Y una vez que te quedas sin plata, ya automáticamente vas perdiendo la esperanza. La salud ligada a la plata, sí, mi madre, ¿no? Queramos o no, es así. Ojalá que alguna vez tengamos un sistema integral. Yo creo que vamos a tener. Ojalá. Sí. Ojalá. Sí. Hay una promesa, por lo menos. Así es. Hacemos una breve pausa, la última de la noche, y ya volvemos para el cierre del programa.